Desde Cybertron para todo el mundo, bienvenidos a este nuevo video para el canal JZ5T. Hoy estamos en un nuevo video con las noticias respecto al set de filmación de Transformers 7 Wrath of the Beast. En este video, como ustedes vieron al inicio, en esos casi 6 minutos, vieron un montón de fotos y videos que han estado en estos últimos días, que de verdad han sido bastante buenos y nos han traído muchas cosas interesantes, las cuales, y voy a empezar a analizarlo de una forma rápida para que este video tampoco no dure demasiado. Y es que una de las primeras cosas que la verdad me llamó mucho la atención fue el hecho de que vimos de que estaban filmando unas escenas en lo que viene siendo parece un tipo de museo, ya que puedo ver incluso unos huesos, que esto me pregunto mucho si va a tener que ver alguna conexión con los Predacons o Maximales. Yo creo que sí, y vamos a ver principalmente con el personaje de Dominic Fishback de Elena qué historia o algo así nos van a meter sobre todo esto. Y es que algo curioso, justamente al frente donde estaba este museo que estaban filmando esa parte de la película, vemos que en una escena estaban utilizando un lanzallamas para crear este efecto enorme de fuego saliendo de algún lado, y mucha gente está diciendo que podría ser el personaje Scourge, el Terrorcon, que lo vamos a estar viendo como villano principal en esta película, o posiblemente puede que vaya a ser alguna otra cosa que no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, pero de que va a pasar alguna escena interesante en un museo, va a pasar, y tenemos las pruebas en esta escena. Otra cosa que también se vio en estos días es que al parecer en el estudio estaban tratando de construir algo que va a ser utilizado para un set que van a filmar acá en Montreal, Canadá, en la cual puedo ver como un tipo de torre que están construyendo, que dentro de esta torre parece que hay como un tipo de ambiente de cueva o algo así, como una entrada a algo. Y porque, bueno, yo digo que una cueva para que salga un personaje Maximal o Predacon, que yo creo que lo que la gente más podría pensar, creo que es un poquito pequeño, pero algo interesante es eso, de que están construyendo una cueva y también una torre enorme para esta película, y no sabemos exactamente qué tipo de rol va a tener acá. Otra cosa interesante es que podemos ver uno de los vehículos que van a tener este museo, o lo que viene siendo este lugar de, pues, donde trabaja Elena, que es un lugar inventado, no ha visto en la vida real, y un auto de seguridad que tenemos de este lugar lo podemos ver acá, que se puede ser muy posible de que vayamos a ver muchos de estos pues siendo destruidos en el ataque que va a suceder en esta escena. Otra cosa interesante que también tengo que mencionarles es lo de Optimus Prime, y es que de verdad es muy sorprendente ver que ya tenemos escenas de Optimus que pueden ser de acción o mínimo de que ha sucedido algo, ya que en las fotos y videos que ustedes vieron vimos a Optimus en el parque. ¿Y ustedes acuerdan este lugar? Pues hace justamente en el video anterior a lo que yo hice, al menos hablando de fotos y videos del set, habíamos tenido todo este set donde habían como un tipo de estructuras rotas, habían varios vehículos volcados, había botes pues de basura, un montón, un caos completamente. Pues este mismo lugar hasta ahorita lo estaban usando fuera a filmar, y es que Optimus estaba ahí, y puedo ver de que también en muchas estructuras todo estaba como que destruido, y vimos que Optimus se acercaba en unos cuantos videos donde estaban filmando, y este llegaba a algún lugar seguramente después de una batalla o cuando va a comenzar una, porque se reportaron unas cuantas explosiones pero en los videos no se ve, así que puede ser de que tal vez Optimus está llegando después de que una batalla haya sucedido, tal vez entre Predacons y Maximales, tal vez fue pues un ataque de Scourge buscando algo, o tal vez algún Autobot murió, no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder en esta escena, pero vemos de que Optimus llega a este lugar. Y otra cosa interesante que hay que mencionar después de todas las fotos y videos que tenemos de Optimus es que cuando él llega vemos que todo este lugar, que es el museo que ellos construyeron en este set, y que atrás vemos la pantalla azul enorme, vemos que hay demasiado fuego, y esto nos da a entender de que todo este lugar explotó o hubo algo, algún ataque, o sea, algo grande sucedió acá, ¿ok? Y cuando lo veamos a ver en la película, sé que ya nos vamos a dar cuenta de qué es lo que sucede, qué escena se va a ambientar en este lugar, porque sí está muy interesante saber qué es lo que sucederá en esta escena, porque sí da mucha curiosidad, y no hay muchas pistas aparte de lo de Optimus, y que posiblemente pueda que sea algún Predacon Maximal o incluso Scourge que atacó este lugar buscando algún artefacto o asesinando a algún Autobot o simplemente humanos. No sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, pero tampoco no quiero hacer este video muy largo porque quiero que ustedes en los comentarios debatan, que me digan sobre qué creen que va a pasar en esta escena, si va a haber algún tipo de ataque, algún Autobot va a morir, algún Decepticon, algún Predacon Maximal, si va a estar Scourge o algún Terrorcon involucrado. Quiero todo lo que ustedes opinan en los comentarios y voy a estarlos leyendo, y vamos a estar hablando sobre todo esto y qué podría llegar a pasar en esta escena cuando ya estemos con la película, que todavía recordemos que falta mucho tiempo. Pero bueno, igual no viene nada de malo pues venir a estar especulando qué es lo que podemos ver en esta escena, así que ya saben qué hacer en los comentarios. De verdad yo estoy muy hypeado por ver esta película, sé que tenemos que esperar bastante, pero valdrá la pena, o al menos eso quiero creer yo, cuando esta película se vaya a estrenar. Sin nada más que decir, muchas gracias, ya saben qué hacer, denle like, suscríbanse también si son nuevos, y recuerden, no importa en qué situación de la vida estén o quiénes sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos.